me comencé a elevar. Sentí que me estaba elevando y sentí así una cosa preciosa, bonita. Comencé a ver un montón de colores lindos y sentía un calor bárbaro. ¿Qué colores? Azul, violeta, rojo, amarillo, dorado, eran todos los colores realmente. Pero lo que más me llamó la atención fue un verde que apareció primero. Bueno, yo no sé si pasaste por aquí, pero sentí como que había alguien delante mío, ¿no? Me invadió un cierto temor y constantemente veía luces. ¿Qué tipo de luces? Amarilla, violeta, son las que más recuerdo. ¿Te practico algún tipo de ejercicio? Sí, yo practico karate. Ah, ya. Sí. ¿Primera vez que sientes esto? Sí. Sí, claro. Yo pensaba que era la luz del... que estaba filmando, que yo decía, pero me parecía como destello, ¿no? No sé si... pero es un destello constante. Sí, hay sensaciones nuevas a veces, y no hay que tener miedo, ¿no? Siempre ve protección, ¿no? Y no tiene por qué ocurrir nada. Nunca ha ocurrido a mi experiencia. Solamente que sea algo nuevo que a lo mejor no ha podido experimentar en otras ocasiones, ¿no? Es algo diferente. Del video, pero me siento totalmente sin peso, bien liviana. Es una de las características, experiencias que tienen en algunas personas también. Se me fue todo el momento. Hicimos algo por 15 minutos más, ¿no? Imagínense 50 minutos. Y tres veces al día, cuando salía a practicar, cuando tenía más tiempo. Sentí que se me abría acá y pasó un montón de energía. Ah, y esa luz encuentra energía hasta una parte. Qué bien, está viendo cerca de la mano. Qué rápido, qué bien. Bien, entonces, muchas gracias a todos. Ha sido un privilegio estar con todos ustedes. Personas muy, muy espirituales. Veo a muchos de ustedes. Y a unos los conozco, a otros no, pero... yo pienso que el día de hoy han estado las personas que deben estar. Muchas gracias.